Me sorprendió. Me sorprendió mucho. Sorprendido. Bueno, eso es lo importante, sorprender. Eso es el arte. Pero continúa esta competencia. Y falta un equipo por presentarse. El equipo griego ya está tomando posición. Redoble de tambores, Beto. Gracias por ese redoble de tambores. Estamos en la competencia final. Baile romántico. Seguimos con el equipo griego. Esto es My Immortal del grupo de Evanescence. Música, Beto. Nos acompañan en las grandes instancias de nuestro programa. Siempre hemos podido contar con ellos. Verdaderamente sí, les damos las gracias. Te recuerdo que en este momento y en cada instancia puedes seguir enviando mensajes de texto. Vota por tus ídolos, por quienes consideras que lo hizo mejor. Recuerda que esto fue una institución. En este momento vamos a subir un cronómetro de 5 minutos en tu televisor, en tu pantalla. 5 minutos que vas a tener para elegir desde tu casa al equipo mejor. ¿Quién realizó mejor esta prueba de baile romántico? Y atento a esto, a lo siguiente que voy a decir. A través de esta votación vas a decidir quién gana esta batalla de los programas juveniles. A través de esta votación decides al ganador. Entregas el premio a la institución. En este momento, sí, Jingo está en tus manos. Equipo Y, equipo M. Hay muchísima atención en los equipos. Vamos a conversar un poquitito con cada uno de ellos. Marucho. Sí, estoy precisamente con Jarcorito. A propósito de la atención que hablaba, Jarcorito, te noto... Te tira la pera, llora, ¿qué le pasa? Tengo pena porque... Siento que... Me he superado mucho. En las competencias pasadas no tuve la oportunidad. Y en esta etapa se tenía que ayudar a una fundación y no me quería quedar en menos. He entregado tanto, te lo juro que me he sacado la mugre. ¿Eso te emociona? ¿Te hace sentir bien? ¿Te hace sentir mejor persona, mejor profesional? Sí. Porque uno debe ir creciendo en la vida, debe ir sumando, no restando. Y esto lo hago de corazón, lo hago porque quiero que gane esa fundación. Me he sacado la mugre, no bailaba, no cantaba. Sufro de pánico, la gente sabe. Y esto lo hace por la fundación, así que le pido a la gente en la casa que por favor
vote por nosotros, por mí, por la gente que no baila, no canta. Y me he sacado la mugre, te lo juro, la mugre. Personalmente he sentido que me he superado mucho y quiero ser un orgullo para mi familia también. Carcotito, a propósito de eso y de la importancia que tiene el sacarse la mugre por una institución y por los logros personales, me gustaría que le dijera a la gente lo importante que es para ti, cómo te sientes como persona, a toda la juventud de Chile en este momento, que te das cuenta que has avanzado como profesional y además que estás muy orgulloso, que estás contento, que estás encantado con tu familia. La importancia de eso para la juventud en Chile, compadre, la importancia de superarse, de trabajar duro. Así es, yo tengo que reconocerle, llegó un momento que estando en Yingo yo no quería seguir más, no me sentía, entre comillas, valorado, no estaba haciendo mucho y me sentía un lunar de pelo, como se comenta acá. Pero me he sacado la muerte para salir adelante. Y cuando uno está en una competencia, de repente compitiendo con uno, se deja de lado. Pero en esta vez no, porque hay tanto niño detrás. Yo tengo un vecino que está hospitalizado y le mando un saludo, que es Jaimito. Ya salió en las notas y él no está bien, pero tiene un orgullo de salir adelante y me siento identificado con la fundación que estamos ahora. Increíble, Jarcorito. Entonces le mandamos un saludo a Jaimito también. Adelante, Catalina. Ok, estoy con Fabricio, capitán del equipo M. Te veo contento, motivadísimo. ¿Qué esperas tú de esta situación? ¿Ganan o no ganan, Fabricio? Creo que ya somos ganadores. El equipo mexicano llegó, yo creo que muy débil. Nos fuimos superando cada día. Areno y Ence, que vino de Mexicano, nos dio una fuerza increíble. Quiero dedicar ese triunfo del segundo lugar, ya desde acá, a una persona que dio el corazón, que dio la sangre, que es la sangre de Mexicano, que es Sergio, que estuvo acá. Creo que... Dedicadísimo, Sergio, muy dedicado. Creo que fue el corazón de Mecano, fue la persona que llegó todos los días, que jamás se ha atrasado un ensayo, que tuvo el 100% responsable con el equipo. Así que todos los méritos hoy día va para Mecano, pero todo el cariño mío y de mi equipo va para una persona de que estoy muy orgulloso, que es Sergio. Así que quiero agradecer a toda la gente que nos ha apoyado mucho. Ya nos sentimos ganadores, los niños de Enrique Callejas. Quiero agradecer por el apoyo que nos han mandado, a toda la gente de la casa que nos ha brindado un apoyo increíble, que he creído en Mecano, que he creído en ese equipo. Con todas las dificultades que hemos tenido, hemos logrado salir adelante. Así que pido a la gente que ayude a los niños que son el futuro de ese país, que esa van va a ser de muy grande ayuda para esos pequeños que nos ven todos los días, que nos brindan el cariño, que nos mandan mensajes, que están torciendo, llorando. Pido que la gente de la casa ponga la mano en el corazón, toda la gente que un día he visto un Mecano, que reíó, que bailó, que lloró con todo eso, que hoy día ponga la mano en el corazón por esos niños y que nos apoye, que nos mande su mensaje, pues los niños son el futuro de ese país, son los chiquititos más hermosos del mundo. Yo como papá sé el amor que se siente por los pequeños, así que por favor ayúdenos a entregar esa van para los niños de Enrique Callejas. Ok, Fabricio, te agradezco. DJ Beto.